Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a La Cantera TV, el primer y único programa dedicado a la cobertura de las divisiones inferiores, tanto de Rosario Central como de Newell's Old Boys. Durante 30 minutos vamos a estar compartiendo con todos ustedes lo que fue la fecha número 6 para los equipos de la ciudad. Rosario Central jugó ante Independiente, Newell's jugó ante Argentino Junior, ambas categorías, ambas inferiores. Ganaron 3 partidos, perdieron 3, así como estar viendo las imágenes. También nos visita Fabián Garfagnoli, un gran invitado en esta noche. Es el coordinador actual de las divisiones inferiores rojinegras. Hoy no está Pablito Rubio, quien tuvo un inconveniente personal y lo estaremos esperando el próximo martes. Vamos a ver en la siguiente placa, para ya meternos de lleno en lo que pasó el fin de semana, lo que sucedió entre Rosario Central e Independiente. En Arroyo Seco jugaron las categorías menores. La séptima división cayó 1-0, la octava ganó 3-1 y la novena división ganó 4-2. En Avellaneda, por su parte, la cuarta división del Puma Rodríguez volvió a caer, fue derrota 3-1 en Villa Domínico, Retamal fue el tanto canalla. La quinta de Potepan se impuso por la mínima con un gol en contra del Rojo y la sexta de Esteban Solari cayó 4-2, Espinosa Stay y Martínez los tantos canallas. Por su parte, Newell jugó ante Argentinos Juniors. En Bellavista jugaron las categorías menores. Vamos a ver en la placa cómo les fue. La séptima división ganó 2-1. La octava cayó por la mínima ventaja, fue 1-0 la derrota. Y la novena perdió 2-0 ante el Bicho. Por su parte, las categorías mayores jugaron en el predio de Argentinos Juniors. Vemos que la cuarta de Iván Quadrini perdió 2-1 con los tantos de Meriles, descontó para la Lepra. La quinta de Mauro Conocchiari derrotó 2-1 al Bicho con un doblete de Tobías Don Santi. Y la sexta de Sergio Castellano se impuso 3-2 ante el Bicho. Nuestras vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros nos encuentran en Facebook, en La Cantera TV, en Twitter como @cantera_ros y en nuestro canal de YouTube La Cantera TV. Puede ver el programa que hacemos aquí cada martes por la noche por la pantalla de Canal 4 Express. Vamos a ir a una breve tanda y tras la misma se sienta con nosotros el invitado de esta noche. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, las 24 horas, 0341-155-9751-08. Riquieri, 1033, 438-2330. www.doctorbalbi.com.ar. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Vamos a ver primero lo que pasó el día sábado en Ciudad Deportiva, donde las divisiones menores de Rosario Central enfrentaron a Independiente. Primero, lo que sucedió con la séptima división, que formó con Jerónimo Riar, Matías Locasio, Hernán López, Alejo Agüero, Lautaro Figueroa, Agustín Simoniello, Luciano Ferreira, Santiago García, Facundo Chea, Brian Aita y Franco Frías, el equipo de Ricardo Alberto. Y vemos ahora lo que fue una gran atajada de Jerónimo Riar. La séptima de Rosario Central, que suma 6 puntos en 5 partidos disputados. Y tuvo un partido muy trabajado, donde hubieron llegadas para ambos equipos. Rosario Central, como vamos a ver a lo largo de las imágenes, como en este zurdazo que se desvía apenas por el palo izquierdo, y lo buscó siempre, en todo momento, pero lo perderá por una jugada desafortunada que cuando ustedes lo vean se querrán agarrar la cabeza. En el banco de suplentes estaban Bautista Salvucci, Julián Jerkovic, Gonzalo Sánchez, Alejandro Pereira, Juan Paglione, Román Riquelme, qué apellido y qué nombre, y Franco Bustos Glavas. Recordamos que la séptima división suma 6 puntos en los primeros 5 partidos jugados. Hasta ahora no es una buena campaña desde lo numérico, pero vemos interesantes perfiles, sobre todo en ofensiva de Rosario Central. Que bueno, Independiente también tiene una buena categoría, una categoría dura en la séptima. Y bueno, y ahora vamos a ver lo que será el único tanto del partido. Jerónimo Riar la abre para el defensor. El mismo vuelve a jugar para el arquero. Y una pifia le dará lo que será el único gol para Independiente. Increíbles. Son cosas del fútbol. Suele pasar, le pasa a los mejores arqueros del mundo. Le puede pasar tranquilamente a un chico que está haciendo sus primeros pasos en el fútbol. Por ese tanto, Rosario Central caerá. Vemos ahora
lo que es la dura entrada del delantero Independiente, que es expulsado. Se va sin protestar. El rojo se queda con uno menos. Rosario Central lo buscaría, aprovecharía ese hombre de más, pero no podría reflejar en el marcador la igualdad. El momento de la octava, esta gran categoría que tiene Rosario Central, imparable. Los dirigidos por Javier García, que estiraron su racha a 17 encuentros invictos, ganó los últimos 8 que jugó, llegó a 15 goles en los 5 partidos disputados en este 2018. Impresionante, una de las mejores categorías del canalla, sin duda alguna. Los 11, mientras vemos lo que es el primer tanto de Independiente tras una gran atajada de Valentino Quintero. Repetimos, los 11, Valentino Quintero, Ulises Sicioli, Tomás Pieter, Guido Virse, Diego Cantero, Milton Benítez, César Amarilla, Ramiro Peralta, Gino Infantino, Martín Escobar y el número 9, Ibrahim Miño Arabi. Los 11 que puso en cancha Javier García, mientras veíamos lo que se perdía, Miño Arabi, este número 9. Pero bueno, ahora llegará lo que casi era el primer gol de Rosario Central, reclamado en un camiseteo que existió, pero el árbitro no lo vio. Vemos esta gran asistencia de Ramiro Peralta y el gol de Martín Escobar, que entró solo por la derecha. Un gran pase de Ramiro Peralta para Martín Escobar, que lo festejaría con sus compañeros e iría a saludar a su familia para compartir la alegría con los que se acercaron hasta el predio de Arroyo Seco. Muy buena definición del delantero. Martín Escobar, que jugó su partido número 30 con la camiseta de Rosario Central, cuando el árbitro pita el final del primer tiempo y se jugará la segunda mitad en el predio de Arroyo Seco. El canalla ya en los primeros minutos buscará ponerse en ventaja después de haber igualado las cosas. Un gran remate de zurda del mediocampista Independiente y una gran atajada nuevamente Valentino Quintero. A la cancha el número 15, Mateo Tanlongo. El Chueco García movía el banco de suplentes para buscar la ventaja. También a la cancha el 17, Rodrigo Mosqueda, el alto y flaco de la octava división de Rosario Central. Una dura entrada del número 11, que por doble amarilla verá la roja. Amarilla más amarilla igual es roja. Se va protestando, patea la pelota, se va furioso el extremo del rojo. Y en la siguiente jugada, tras quedar con un hombre de más, se vendrá el gol de Rosario Central. Después de buscarlo de todas las formas, Gino Infantino, el número 11 del canalla, pone el 2-1 para alegría de toda la octava. Esta gran división que tiene Rosario Central en sus inferiores. Todos al suelo para festejar lo que era el 2-1. El canalla empezó abajo en el marcador, pero con paciencia y con trabajo logró revertir las cosas. Esto no sería todo. Vemos un claro penal del número 15 sobre el número 10, que se estaba pasando a todos. El árbitro pita penal y Ramiro Peralta lo cambia por gol para el 3-1. La octava división lidera la tabla de posiciones, la octava, con 15 puntos junto a San Lorenzo. 3 cambios más realizaría el Chueco García. Y sobre el final, el palo le dice que no a lo que era el 4-1. Gran victoria a la octava en Central. Momento de la novena división, que también hará los deberes de local. Y goleará 4-2 a Independiente en un partido emocionante y vibrante, que tendrá 6 goles y goles para ambos conjuntos. Primero Independiente empezaría ganando, al igual que en octava. Mateo Tapero, el número 10 del rojo, pondría el 1-0. Ante la novena de Rosario Central, dirigida por Ricardo Alberto, que formó con Fausto Moresco, Mateo González, Gonzalo Aguirre, Néstor Rivero, Leonardo Ruiz, Alex Butarelli, Elías Ocampo, Tomás O'Connor, Agus Milesi, Juan Cruz Cerrudo y Fabricio Oviedo. Vemos lo que es el penal y Juan Cruz Cerrudo lo cambia por gol para poner las cosas 1-1 en el marcador. La novena división empezó perdiendo, lo empatará y al minuto, nuevamente un claro penal. El árbitro lo ve, cobra penal. Y Fabricio Oviedo, en el mismo sector que Cerrudo, marcará el 2-1. Pasaba a ganarlo Rosario Central. Fabricio Oviedo, que aquí marcó el primero de sus 2 goles que
que convertirá el día sábado en Arroyo Seco. 11 unidades suma la octava división, gran campaña, muy buena campaña para los de Ricardo Alberto. Independiente pondrá la igualdad en el marcador. Primero vemos una salida del arquero Fausto Moresco. Un nuevo intento para Rosario Central. Y la pelota estampa contra el travesaño y no pudo ser. Gran remate del 11. Otra vez el canalla intentado por un remate de afuera del área. Atento el 1 de Independiente, que conseguirá el 2-2 con este gran remate cruzado del número 7 del conjunto Avellaneda, Nicolás Castaño. 2-2 estaban las cosas en Arroyo Seco. Central no se quedará de brazos cruzados y logrará quedarse con la victoria. Tras una serie de rebotes, el número 10, Tomás O'Connor, convierte el 3-2 para Rosario Central, que volvía a dar vuelta el partido. Vemos un rebote con el arquero y atento el número 10, Canalla. A la cancha el número 15, a la cancha Julián Arce. También el 16, Buonanotte. Llegará el 4-2 para Rosario Central a través de Fabricio Oviedo. Este 9 que está intratable, marcó su primer doblete con la camiseta del Canalla y llegó a 6 goles en 5 partidos disputados. Marcó en todos los partidos que disputó la novena división este año. El ingreso de Facundo Elías y lo que fue la victoria 4-2 de la novena división. Vamos a una breve pausa y tras la misma se sienta aquí con nosotros el invitado de esta noche. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, las 24 horas, 0341-155-9751-08. Riquieri, 1033, 438-2330, www.doctorbalbi.com.ar. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341-424-8960, 445-0285, 426-6074. Fantasy Impresiones. Muy bien, seguimos en la cantera TV y como anunciamos, está con nosotros Fabián Garfagnoli. Actualmente es el coordinador de las divisiones inferiores de Newell's. Y bueno, Fabián, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros en la cantera. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Fabián, a nosotros nos gusta hacer con los entrevistados una especie de línea cronológica para recordar cómo fueron sus inicios, refrescarle la memoria a la gente. Vos empezaste como jugador de fútbol, hiciste las inferiores en Newell's. ¿Cómo fue ese periodo que hoy te tiene acá en Newell como coordinador? Sí, bueno, yo inicié desde muy chico jugando en mi pueblo, Figuera. En el año 87, después de una captación de Jorge Grifa, de Pupo, de Bielsa, vengo a Newell. Yo categoría 70 junto con un compañero categoría 71 y otro chico categoría 72. Venimos de Unión de Arroyo Seco. A partir de ahí... Llegaste muy pibe. Sí. A partir de ahí ya hicimos lo que es Rosarina y en el año 89 entramos en AFA con las grandes, cuarta, quinta y sexta. Bueno, yo tenía edad de cuarta y bueno, ese mismo año el entrenador de cuarta, que era Tandín Don Santi, dirigía también reserva, así que jugábamos prácticamente 2 partidos por fin de semana. Y bueno, y en el año 90 debuto con José Yudica, que me hace debutar en cancha Unión. Y bueno, y a partir de ahí ya después seguí jugando en primera. Ahí empezaste un largo camino en Newell's, que te tuvo primero con el Piojo, después agarraste toda la era de Bielsa, bueno, con 3 campeonatos, final en la Bombonera, jugaste con Maradona. ¿Qué recuerdos tenés de toda esa época en Newell's? Bueno, los mejores, obviamente. El debut con José Yudica, jugué 4 meses. Después, bueno, aparece Marcelo en la apertura del 90, que ahí me manda a entrenar con reserva. Hasta el clausura del 91, donde me vuelvo a subir. Y bueno, ese año es donde tengo más continuidad, donde juego, donde bueno, jugamos la final con Boca. Después tuve otro campeonato que también se quedó Marcelo. Después, bueno, después vino Eduardo Luján Manera,
bueno, Jorge Solari, que ahí fue cuando vino el Diego. Bueno, la verdad que los recuerdos son muy lindos. Una época muy, muy gloriosa de Newell's en ese año. Viviste todo en el club y hoy, año 2018, ¿qué cambios notas de ese Newell's desde las inferiores, en infraestructura? ¿Notaste grandes cambios en todo este tiempo? No, bueno, a ver, el equipo del campeón de la Bombonera había uno solo que era de afuera, el resto éramos todos inferiores. Eso es lo que estamos tratando de, bueno, lo que queremos lograr, ¿no? Que Newell a futuro se nutra de divisiones inferiores. Bueno, en cuanto a estructura de divisiones inferiores no ha cambiado mucho, hay muchas cosas que han mejorado, obviamente. Los campos de juego, la cantidad de cancha. Hoy entrar a Bellavista, hay obras que lo hacen un predio de primer nivel. Bueno, y también los chicos, ¿no? Hoy tienen distintas herramientas para la mejora física y futbolística, que antes por ahí nosotros no la teníamos tanto. Fabián, después pasaste por Argentinos Juniors, donde estuviste muchos años también. Sí, en Argentino tuve 6 años. Me fui en el 96 hasta el 2002. La verdad que pasó una linda etapa también ahí. Ahí logré mucha más continuidad que Newell. El primer año que voy logramos el ascenso a Primera A. Después nos estuvimos 4 años. Y bueno, y al último ya por una cuestión de desgaste decidí irme. Volver a Rosario. Y volví a Rosario, volví a Tiro Federal, que también en el año 2002 ascendimos a Nacional B. Veníamos jugando al Argentino A. Y bueno, después de ahí ya prácticamente me retiré y empecé a hacer el curso de técnico. Y bueno, y a partir de ahí ya me dediqué a lo que en esa época me apasionaba, que era ser DT. ¿Te veías como técnico ya cuando eras jugador, todo? Me gustaba. Uno siempre que es futbolista no ve, copia cosas de los entrenadores que tuvo. Dice, bueno, esta cuando sea técnico la voy a hacer, esta por ahí no. De la camada inglesa salieron muchos técnicos. Sí, ¿tuvo algo que ver eso? No, bueno, a ver, obviamente que sí, obviamente que todos, ¿no?, hemos aprendido de Marcelo y hemos intentado imitar y copiar cosas, ¿no?, de su forma de ver el fútbol, de su forma de convencer a los jugadores, de la forma de jugar. Nosotros, ese año del equipo, siempre se marca y se nombra al equipo de Marcelo Bielsa, que seguro, eso también para nosotros es un gran elogio. Fabián, y bueno, en Newell's llegaste en el año 2009, me dijiste, ¿no?, a dirigir en las inferiores. Sí, cuando viene el proceso, el nuevo proceso, empieza con Lorente, la comisión directiva, con Jorge Taylor. Bueno, yo ya ahí arranco dirigiendo AFA, arranqué con séptima. Y bueno, después durante todos los años fui cambiando. He llegado a dirigir cuarta, algunos interinatos, ¿no?, en reserva. Fui ayudante de campo de Lucho Torrente por 6 meses. Bueno, después fui con Juan Bosboda también, cuando estuvo 2 partidos. Claro. Y bueno, ahora en la actualidad, a partir de octubre, soy el nuevo coordinador. Acepté, ¿no?, cuando Martín Máquez me lo propone, bueno, acepté, porque creo que una de las explicaciones que me dio Martín era que yo había salido campeón, que bueno, que creía que era la persona ideal para esta función. Y obviamente, sin dejar de lado, ¿no?, que uno a la larga quiere ser DT, pero bueno, también estar contento con la responsabilidad que tengo. ¿Te gustó el desafío? Sí, es lindo. ¿Y qué es lo que hace el coordinador en las inferiores? Bueno, el coordinador, obviamente, está en el área fútbol, junto con, bueno, con el metodólogo que Marcelo Raya. Y bueno, el coordinador maneja, por ejemplo, la decisión de los chicos de fichar, la decisión de los chicos que quedan libres, el dar pensión, en alguna vez que el papá se arrima a hablar, ¿no?, por ahí la responsabilidad del coordinador de hablar, de explicar, bueno, de estar en todas las áreas, tener nexo con primera, que eso también es importante, porque desde por sí que ya de 9 años en el club conozco a todos los jugadores, bueno, y qué mejor que consultar con el coordinador para alguna proyección de chicos. Bueno, estar en todos los detalles diarios, ¿no?, tratar de que las canchas estén buenas, que estén en condiciones, bueno, un poco de todo. Seguro. Bueno, cuando se dio la salida de Juan Manuel Llop de Newell's, te tocó asumir. Fue un interinato que duró 2 partidos. ¿Cómo fue ese momento de llegar a primera? Las expectativas de poder continuar. ¿Cómo manejaste ese momento, ese periodo?
Sí, es verdad, ¿no? Yo estoy, bueno, eso sucede un lunes que yo estoy en mi oficina y bueno, recibo el llamado de Eduardo Bermúdez diciendo que el otro día tenía que hacerme cargo. Bueno, ahí armo el grupo de colaboradores que yo quise llevar. ¿Lo armaste vos? Sí, eso sí lo armé yo. Bueno, traté de no desarmar tanto la estructura de inferiores porque, bueno, porque la primera palabra que tuve fue de que era un interinato. O sea, yo desde el primer momento tenía muy bien claro. Y bueno, y presentarme el martes, ¿no? Ponerme al frente del grupo. Decirle que más allá de que yo venga de ser coordinador de inferiores, estábamos ahí y que todo el cuerpo técnico tenía un fin común, ¿no? Que somos todos hinchas de Newell, queremos al club, somos laburantes. Y que le íbamos a dar una mano a ellos, que generalmente cuando se produce un interinato, porque bueno, porque las cosas no están bien. Las cosas no están bien, o sea, la respuesta que recibimos fue inmediata y absoluta, en más. Me han llegado comentarios y los mismos muchachos nos decían que si era por ello, bueno, hubiese gustado que sigamos. ¿Les dolió no seguir? ¿O sabían? No, que bueno, nosotros sabíamos lo que era el club, ¿no? Yo creo que, me parece que la decisión de los directivos es acertada. ¿Por qué? Porque el club en este momento necesitaba un técnico, ¿no? Un poco más experiencia, cosa que yo no la tengo. Pero bueno, en un momento cuando empezó a sonar mi nombre, obviamente que estábamos muy ilusionados, que nos veíamos, ¿no? Aunque sea hasta fin de campeonato. Pero te vuelvo a repetir, creo que la decisión de los directivos fue acertada. En ningún momento ellos me dijeron que iba a ser yo el entrenador y a la semana, ¿entendés? Claro. Cambiaron de parecer. No, ellos desde el primer momento dijeron que era un interinato. Y que no sé si pasaba por resultados o no. Yo no sé si por ahí ganábamos a Temperley y a Banfield se iba a dar, ¿entendés? Yo creo que la decisión de ellos era traer un entrenador que bueno, que en definitiva ellos creían que para el momento del equipo era bueno eso. Fabián, como coordinador de las inferiores de Newell, no puedo dejar de preguntarte por lo que pasó en Independiente, en River. ¿A ustedes los ocupa, los preocupa? ¿Cómo manejan esta situación? Bueno, sí, a ver, nos ocupa, nos mantenía ocupado hasta que pasó esto y bueno, ahora sin duda que nos preocupa. Nosotros, la estructura nuestra de división inferior, de pensión, perdón, tenemos un encargado en cada pensión, tenemos dos psicólogos que están permanentemente con los chicos y a su vez tenemos permiso de los padres, el aval de los padres para que ellos puedan concurrir al colegio, puedan salir. Bueno, tratamos en esa medida de tenerlos controlados. Bueno, Fabián, vamos a una breve pausa y ya volvemos. Vamos. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, las 24 horas, 0341-155-9751-08. Riquieri, 1033, 438-2330, www.doctorbalbi.com.ar. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Seguimos en la Cantera TV y bueno, Fabián, queremos invitarte al Complejo de Cines Monumental, bueno, para que vayas con quien vos quieras, cuando vos quieras. Bueno, como agradecimiento también por haber estado hoy acá en la Cantera TV. Bueno, muchísimas gracias. No, pero si te parece, nos acompañas a ver lo que pasaba el día sábado en Bella Vista, donde las divisiones menores de Newell's jugaron ante Argentinos Juniors. ¿Te parece? Vamos a empezar a ver las imágenes. Bueno, vamos a empezar a ver entonces lo que pasó el día sábado en Bella Vista, donde jugaron las divisiones menores de Newell's. Hay una jornada en la que Newell's ganó 3 partidos, perdió 3 ante Argentinos Juniors. Y bueno, ¿estuviste ahí, Fabián? Sí, estuve de local, sí, mirando séptimo, octavo y noveno. Bueno, Fabián, ¿cómo ves las divisiones inferiores de Newell hoy? ¿Cuál es la categoría para ahí que más te llama la atención, más se destaca? No, bueno, a ver, las divisiones inferiores no juegan todas de la misma manera. Uno hoy va a ver un partido y, bueno, ve la idea de juego que tiene. Obviamente que debemos estar mucho mejor. Es lo que queremos, lo que estamos entrenando día a día. Pero bueno, también consideramos que son chicos y bueno, es bueno que se equivoquen ahora, que aprendan, porque el objetivo nuestro, sin duda, es formarlo de la mejor manera para cuando lleguen a primera. Seguro. Bueno, vemos primero lo que fue la victoria de la séptima rojinegra, fue 2-1. ¿Dónde se hace más hincapié, Fabián, en las menores o en las mayores?
¿O es, se trabaja en todos lados por igual? No, en todos lados iguales. Obviamente que las mayores ya están más cerca de lo que es el objetivo final, que es el primer equipo. O sea, en los chicos por ahí es más formativo, más de aprendizaje. Pero vos calculás que estos chicos de octava, novena, ¿no? Esta forma de jugar la llevan por 3 o 4 años, ya cuando lleguen a quinta división van a tener una formación bastante amplia. Vemos ahora lo que fue la octava división, que cayó 1-0 ante el Bicho, una octava que suma 10 unidades en estas primeras fechas del torneo de inferiores. El equipo dirigido por Emiliano Aquino, hubieron varios cambios en inferiores en cuanto a técnico, hubieron varias movidas, ya por empezar con vos. Sí, hubo algunos. La idea de tratar de que no repitan técnico así todos los años, no ir variando. Y bueno, por eso se hizo esa movida. Vemos lo que será la derrota 1-0 de la Lepra en octava división. Reiteramos, Newell's se quedó con 3 victorias y 3 derrotas en esta fecha ante el Bicho, que marcará el único gol de penal. Fue derrota de la octava división. ¿Cómo se maneja el trabajo en área, Fabián? Sabemos que Newell cuenta con área de comunicación, de nutrición, de psicología. ¿Cómo es el trabajo en conjunto? No, bueno, cada área tiene destinado ciertos días, ¿no? Para tener charlas. A su vez también tiene charlas individuales. Ejemplo, nutrición tiene charlas grupales, charlas individuales. Hay mediciones, ¿no? Hay, bueno, forma de hacerle ver al chico cómo alimentarse, qué comer. O sea, hay una educación en cuanto a lo que es nutrición. Área psicología también tiene un día específico que hace grupal con los chicos y hay un día específico que hace con todos los staff. O sea, bueno, cómo manejar el grupo, si hubo algún episodio, y llevándolo. Y después lo que es área de video, tenemos 3 días destinados por semana en el cual los chicos se les muestra video. También tenemos ediciones individuales, en el cual todos los DT de cada división se preocupan y editan los partidos y les muestran jugadas puntuales de forma individual. Ahí estamos viendo lo que fue la derrota de Newell's en novena división ante Argentinos Juniors. Fabián, se viene la fecha de los clásicos. ¿Cómo se viven inferiores? ¿Cómo se trabaja con los chicos esta semana? Sí, la verdad que es lindo, ¿no? Los clásicos. Y bueno, el chico entiende, o sea, ya el sentido de pertenencia existe, ¿no? Está, saben que son partidos clave. Lo que hay que hacer en estos casos también es hacerle ver al chico que no deja de ser un partido, ¿no? Porque bueno, lamentablemente hace unos años que los clásicos de inferiores, ya sea de AFA Rosarina, es sin público. Bueno, no puede ser que hoy en día un clásico no lo puedan ver los papás, ya sean de Newell's. Se juega a puertas cerradas. Claro, se juega a puertas cerradas. Entonces, es una lástima, ¿no? Pero bueno, hay que hacerle ver que es un partido. Después, obviamente, hacer todo lo posible, jugarlo como se debe jugar. Y bueno, y obviamente intentar ganarlo. Y en la siguiente placa vamos a ver cómo se va a estar desarrollando la fecha de los clásicos entre Newell's y Rosario Central. Las divisiones menores, en la séptima, la octava y la novena, estarán jugando en Bella Vista. Mientras que, por el contrario, las divisiones mayores, tanto de Newell's como de Rosario Central, estarán jugando en el predio de Ciudad Deportiva en Granadero Baigorria. Ahí estarán disputando las cuartas, las quintas y las sextas sus respectivos clásicos. Por último, no queremos dejar de recordar a Luis Alberto Giorlano, sin dudas un referente del periodismo deportivo, alguien que hizo los últimos años de su carrera aquí en estos estudios, su famoso programa Fútbol Sin Trampa. Así que nuestro recordatorio para él y nuestras condolencias para la familia. ¿Lo pudiste conocer, Fabián, a Luis? Sí, a Luis lo conocí él en el año 96, cuando yo estaba en Argentino. Él era comentarista de Nacional B. Bueno, vivía en el Hotel de los Chinos, donde vivía yo. ¿Compartían hotel? Compartimos hotel, sí, compartíamos cena. Sin duda se ha ido un gran periodista. Sin duda, es un gran referente de la profesión, así que nuestras condolencias para toda la familia de Luis, el pelado Giorlano.